caramelitos, para este video les traigo cómo hacer un maquillaje completo de rostro con solo 50 mil pesos colombianos. Sí, así como ustedes lo oyeron, este maquillaje o todos los productos que compré para hacer este look costaron solamente 50 mil pesos colombianos. Yo voy a empezar con la base porque, como les dije, no me alcanzó para comprar correctores. Así que voy a pasar a esta base de aquí, que es la Vogue Efecto Total 6. Esta es, dice que es de larga duración, no sé, y es la más oscura de todas, es en el tono bronce. Obviamente lo que no compré fueron brochas ni nada de eso, porque obviamente no alcanza. Así que voy a estar usando las que ya tengo y voy a tomar mi esponjita para difuminar toda la base. Aplicar otra pompita en lo que es esta zona de aquí, que es donde se me ven mis imperfecciones, y lo voy a llevar muy cerquita a la ojera para que me cubra también esa zona. Y no se preocupen porque se ve así blanca, pero esta base se asienta un poco. Así que vamos a esperar un momentito como que se seque un poquito. Esta base tiene un costo de 13 mil pesos. Voy a pasar al contorno y este es de la marca Bardot. Y es corrector, pero dice barra correctora, es en el número 7, que es el más oscuro. Y tiene un costo de 2 mil pesos. Y voy a hacer lo mismo, voy a difuminar con la esponja. Ahora voy a sellar todo mi rostro con estos polvos de la marca Raquel. Este es en el tono 1 translúcido y estos polvos me costaron 6 mil pesos, que están súper, súper económicos. Todo esto lo compré en una colmena donde yo vivo. Voy a tomar mi brochita y voy a recoger como todo lo que se cayó en la mesa. Y con esto voy a pasar a sellar
porque igual como no necesito tanto, sino solamente sellar como debajo de los ojitos y ya. Es súper, súper livianito. Ahora voy a pasar a hacer mis cejas porque siempre me quedan de última. Y esta tuvo un costo de... pomada. 3.800 pesos. Pero he notado que esto varía. Hay unas partes donde cuesta 4.000, otras partes donde cuesta 3.000. Ya la había visto, pero no tuve tiempo de ir a comprarla donde estaba más económica. Así que esta es de la marca Sammy y es en el tono 2. Se ve así. Y voy a tomar una brochita súper, súper chiquitita, delgadita, para hacer las cejas. Y voy a tomar producto. ¿Listo? Quedan súper claritas, pero quedan muy... O sea, siento que se ven súper naturales. Y no me agrada mucho porque me gustan las cejas que me queden más oscuras, pero bueno, no se puede hacer nada. Voy a pasar a lo que es mis ojos. Y si ustedes pudieron ver, yo apliqué polvito también como en mis ojos. Y eso me va a servir como prebase. Y para los ojos compré estas sombras que son... costaron 9.000 pesos. Son de la marca Dolce Bella y tienen tonos súper, súper bonitos. Voy a empezar con un tono de transición y voy a usar este de aquí para lo que es toda la cuenca del ojo. Y voy... Ahora que ya tengo mis ojos, voy a pasar de nuevo a mi rostro y voy a reforzar el contorno en crema que hice con este contorno en polvo. Este yo ya lo tenía porque vi que no era necesario comprarlo, pero en todo caso les tengo que este contorno me costó 2.000 pesos. Nada, voy a pasar al rubor y este es de Bardot y me costó también 2.000 pesos. Este es en el tono orange número 2. Y algo que a mí sí nunca me podía faltar es el iluminador y conseguí este de la marca de Dolce Bella. Y esto es una sombra, pero hay que ser recursivos. Este costó 4.000 pesos. Le hice swatch
y es súper, súper lindo. Viene con espejito, está súper económico. Voy a irme con una brocha más pequeñita y voy a aplicar en lo que es el lagrimal, que a mí nunca me puede faltar, iluminador en el lagrimal. Y voy a tomar un poquitico también y lo voy a aplicar en esta zona de aquí. ¿Ven? Voy a pasar a aplicarme pestañina y para ese tengo esta de la marca Vogue, que es, ¿qué costó? Perdón, a ver, 3.600 pesos. Como que solamente pinta mis pestañas de negro y ya, porque ustedes saben que yo tengo pestañas súper, súper largas. Pero miren, así es como se ve, o sea, nada del otro mundo. Sí me manché porque es muy, muy líquida. Voy a finalizar con un labial, que este labial no tiene marca, no sé por qué. Y es este de aquí, que es en el... ni siquiera tiene tono. 01, 10. En el tono 10 y es así como un rojito, como vino. Y este costó 3.000 pesos. Pero lo conseguí igualmente en una colmena donde yo vivo, por donde yo vivo. Y pues no siendo más, chicas, espero les haya gustado muchísimo este maquillaje y espero les sirva alguno de esos productos que conseguí por solo 50.000 pesos. Por favor, si te gustó este video, no olvides suscribirte y comentar en la partecita de abajo qué tal te pareció y si has probado alguno de esos productos. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.